Bueno, muy buenos días a todos. Agradeceros vuestra presencia aquí en un día tan señalado como hoy, de la Semana Santa, del Martes Santo. Felicitar a las cofradías que han podido salir y que yo creo que el tiempo acompañaba por su esplendor y por el trabajo que han realizado durante todo el año. Me acompaña la número 2 de la candidatura, Virginia, que yo creo que va a aportar mucho y bastante a esta nueva andadura que supone querer gobernar en Palma del Río. Y como digo, lo que nos trae aquí hoy es hablar de la novena mentira. Sabéis que estamos andando un ciclo de mentiras de lo que ha sido el gobierno socialista en Palma del Río, y esta, pues yo creo que está en el entorno que estamos disfrutando en esta Semana Santa, que es la iglesia de Santa Clara. Como todo el mundo sabe, la iglesia de Santa Clara era una construcción como consecuencia de un convenio que firma el obispado con el Ayuntamiento de Palma del Río en el año 2006. Ese convenio estipulaba que su construcción duraría 3 años. No lo digo yo, lo dice la hemeroteca como consecuencia de aquel pleno del 30/6/2006. En esta hemeroteca, como pueden comprobar, del diario Córdoba, el pleno aprobó por unanimidad una modificación en el convenio de colaboración con el obispado, donde se incluye una cláusula que estipula el periodo de ejecución para la construcción de una nueva iglesia en 3 años. 2006, en 3 años, 2007, 2008 y 2009. Volvemos a lo que estamos diciendo y a lo de siempre, ¿no? La novena mentira. En 3 años, el gobierno socialista ha sido incapaz de cumplir su compromiso con el obispado, con el quinto centenario, con esta barriada y con el pueblo de Palma del Río. A cambio, eso sí, ha restaurado Santa Clara, pero no ha hecho lo que tenía que hacer, que era esta iglesia, ¿no? Luego, como digo, estamos ante otra mentira más, ante otro despropósito más, y en este caso, colma al cielo, ¿no? El convenio entre el Ayuntamiento y el Obispado establece la titularidad municipal para el convento de Santa Clara, que será nueva sede del consistorio, por una nueva iglesia en el quinto centenario. Esto es de hemeroteca, esto está publicado en el diario Córdoba el 30 de junio de 2006. 3 años para una iglesia que no se ha hecho. Esa es la consecuencia de una gran mentira, de otra gran mentira, de un gran despropósito y de muchas promesas que se hacen y que no se cumplen. Este barrio sigue, como digo, en este solar que iba dedicado a una sede para la juventud, que está lleno de jaramago, y también, como no, estamos ante lo que supone, pues, la cúpula del trueno, más que la iglesia de Santa Clara. El mismo obispo, cuando se inauguró a bombo y platillo Santa Clara, de forma muy discreta, muy diplomática, pero también con mucha diplomacia, recoge su desencanto por no inaugurar dicha iglesia. La reforma de Santa Clara necesitó 5 escuelas-taller, de ellas muchas gracias al gobierno del Partido Popular. Y dice el obispo: mientras el administrador apostólico de Córdoba, Juan José Asenjo, calificó de maravillosas las instalaciones de Santa Clara y recordó que tras el acuerdo de cesión de 1998, en 2006 se firmó la permuta entre el obispado y el ayuntamiento por el que este último se comprometía a construir una parroquia en la barriada del quinto centenario a cambio de la cesión del convento. Actualmente, la parroquia, que también se llama Santa Clara, está en fase de construcción y Asenjo declaró que le hubiera gustado consagrarla. Esto lo dijo el obispo, el entonces obispo de Córdoba, don Juan José Asenjo, el 15 de enero del 2010. Estamos en abril del 2011 y, como digo, lo que estamos viendo es la cúpula. Yo creo que se están improvisando trabajos, se están acelerando trabajos para intentar justificar lo injustificable. Que se firma un convenio en el 2006 y que no se han hecho la parte correspondiente a la iglesia de Santa Clara. Hoy los cristianos y los católicos tienen un motivo más para no votar al PSOE. Entre otras cosas porque sí se preocupa de hacer lo que le interesa, pero no cumplir lo que promete y lo que firma con el obispado. Muchos golpes de pecho, mucho ir detrás de los santos, pero a la verdad, pues no cumplimos con los compromisos contraídos con la iglesia y con el obispado. Ese es el mundo socialista que tenemos. Y yo quiero aprovechar también la oportunidad para leer el acuerdo y los compromisos que el Partido Popular ha contraído con el Consejo de Hermandades en una reunión que se celebró hace pocos días y que tengo oportunidad de leer aquí. Lo hemos colgado en la página web, que todo el mundo ya puede tener acceso fácil a ella. Y estos compromisos con el Consejo de Hermandades, porque yo creo que es bueno firmar compromisos antes para que después no haya ningún tipo de problema, porque es muy fácil, como digo, ponerse detrás de los santos y después no cumplir con el criterio y estar encima
criticando a la Iglesia, ¿no?, cuando está haciendo una labor social encomiable. Los compromisos del Partido Popular para el Mundo Cofrade, firmados con el Consejo de Hermandades, en el caso de que seamos gobierno, y también para intentar que eso se cumpla en el caso de que seamos oposición: primero, apoyar el Mundo Cofrade y la celebración de la Semana Santa. Segundo, estrechar las relaciones de colaboración entre el Ayuntamiento y las hermandades para desarrollar programas de carácter social y cultural. Tercero, contemplar la habilitación y cesión de las naves para utilización de cofradías que la necesitan, hacerla dentro del entorno de la iglesia y no llevarlas, como parece que quieren llevarla, a los polígonos industriales. Las naves no pueden ser vivero de empresa, son naves para guardar todos los enseres y guardar todo lo que es el patrimonio de las cofradías. Cuarto, impulsar un convenio para rehabilitar y dedicar la ermita de Buen Suceso a sede del Consejo de Hermandades para la realización de sus actividades durante todo el año. Y quinto, nos comprometemos a que la única banda de música que tiene Palma del Río cuente con unas instalaciones dignas y adecuadas para ensayar y el apoyo necesario desde el Ayuntamiento. Yo creo que está haciendo una labor encomiable la banda de música durante todo el año. Necesita de buenas instalaciones y necesita también de apoyo al Ayuntamiento. Y sobre todo queremos insistir en la labor social del Mundo Cofrade. Nosotros creemos que la premisa fundamental para colaborar durante todo el año a nivel cultural y a nivel social con el Mundo Cofrade es porque pueden llenar de contenido, como digo, el mundo cultural de Palma del Río, a través de las cruces de mayo, a través de las casetas de feria, a través de las propias cabalgatas de Reyes Magos y, por supuesto, su labor social. Si las cofradías, como vienen haciendo labor social, la vienen realizando y profundizan en ello, tendrán el apoyo de este ayuntamiento. Es una forma de vertebrar el mundo social, está muy representada, como lo podemos comprobar, en todos los pasos. Si no hay pasos, no hay gente en la calle, y eso también es una lectura económica que tienen que tener todos los palmeños. El gran labor y la gran labor que están haciendo las hermandades para hacer de esta semana maravillosa de primavera una semana tanto religiosa como también cultural, pero también festiva, y eso implica, como digo, que este pueblo tenga vida y que este pueblo tenga sentido religioso. Y acabamos presentando un DVD que vamos a repartir con mucha cautela, porque hemos hecho poquito, sobre detalles de luz de la Semana Santa. Hemos recopilado fotos instantáneas de la Semana Santa palmeña para que todo el mundo, aquellos que no pueden ver los santos y ver los pasos, puedan acceder a ella. Yo creo que se ha hecho una magnífica labor por parte de la fotografía, y lo que hemos intentado con toda la humildad del mundo es recoger, como digo, en este DVD todo lo que es fotografía instantánea de lo que son los pasos y el mundo cofrade de Palma del Río, ¿no?, en reconocimiento, como digo, a la labor silenciosa y callada que hacen todas las cofradías, que hacen todos los hermanos, y que de alguna forma esta semana es la semana por excelencia suya. Pero no hay que olvidar que desde enero hasta diciembre trabajan para recaudar fondos, trabajan haciendo la labor social encomiable, trabajan, como digo, haciendo que la sociedad sea un poco más solidaria y, por supuesto, con un trasfondo de caridad que tenemos que tener muy presente. Como digo, este DVD se hace en reconocimiento al Mundo Cofrade por su labor y porque creemos que tenemos que impulsar y esta...